Pues buenos días, estamos en Noceda, en León, la comarca del Bierzo. Últimamente estamos visitando mucho León y la verdad es que es una provincia bonita, tiene cositas. Nada, estamos en Noceda, vamos a hacer la ruta de las fuentes medicinales. 9 kilómetros, unas 3 horas. Nada, es un paseillo, ¿vale? Para conocer un poquito la zona, debe ser muy bonita. Va por bosque y bueno, pues hay varias fuentes. Para mí imagino un río y tal. Así que nada, vamos a empezar. Es un PR, ruta de las fuentes medicinales. Circular y por toda esa zona de bosques. Tiene muy buena pinta. Y el pueblo es bastante bonito. Es así un pueblo de piedra y tal. Típico leonés, muy verde. Así que nada, vamos a darle. Bueno, pues todo pista, por ahora, así que se va muy bien, nada, sin ninguna dificultad. Pues cambiamos un poco de terreno, nos metemos en senderito más pequeño. Está bien indicado, vienen carteles cada cierto tiempo, no tiene pérdida. Fijaros la masa forestal. Vamos. Ya nos vamos adentrando un poquito más en montaña. Y la primera fuente que emana de aquí, de la piedra. Nada, la hemos tocado y está fresquísima. Unas cuantas como esta deberíamos de ver. Así que vamos a seguir a ver las demás. Y otra más. Fuente de Juan Álvarez. 1000 metros de altitud. Y como os decía, fresquísima. Mana de ahí, de la roca. Muy bien. Bueno, pues con esta cantidad de agua, ya os podéis imaginar lo que tenemos aquí a la derecha. Otra de las fuentes. Muy chulo. Está en cascada y todo. Precioso. Mucha agua este año, en julio. Y fijaros, estas fuentes que me imagino que se secarán cuando zurra bien el calor. Y aún tienen bastante agua, están bonitas. Pues se acabó la pista. Nosotros para arriba. Ruta de las fuentes medicinales. Ahora sí, sendero y bueno, pica un poquito más hacia arriba. Creo que luego saldremos por ahí detrás porque la ruta verdaderamente lo que hace es atravesar este río que está aquí. Así que la vuelta yo creo que la hacemos por el otro lado. Una ruta fresquita, vas más entre árboles, hay bastante agua y tal, muy agradable. Vamos a continuar, ya veis qué boscazos. Vamos. Fijaros, qué bonito. Bueno, pues han renovado el puente. Este se les ha caído. Pero ahí arriba hay otro nuevo. Está bien, bien cuidada la ruta. Thank you.
pues aquí una parte que pica un poquito más hacia arriba, pero nada, facilita. Y al subir un poquito más, pues se abren bastante las vistas. Y ya veis, qué bonita. Estamos casi metidos al pie de la montaña. Y bueno, por la especie esta de cañón, es de donde emanan todas las fuentes y el riachuelo. Está chulo, chulo. Venga, seguimos. Una pequeña bifurcación, o el PR que lo cogeremos luego, o para aquí, para la izquierda, a la Fuente de la Salud. Vamos. Pues la Fuente de la Salud también mana de aquí en la roca y desembocará ahí en el riachuelo. Bueno, pues otra más, hay un montón. Nada, volvemos. Y ahora sí, continuamos el PR. Mirador y catarata, lo siguiente. Pues enlazamos con la pista otra vez. Muy bien indicada. PR y para arriba. Bueno, pues seguimos subiendo por la pista. Creo que vamos a ir por ahí detrás. Estamos ya pues casi en los puntos más altos de la ruta y se van abriendo buenas vistas. Ya veis los valles de aquí del Bierzo, súper verdes. Aquí al pie de las montañas, muy muy guapo. Vamos. Pues punto más alto de la ruta, aquí en esta bifurcación de caminos. Nada, venimos de ahí abajo. Vamos a asomarnos ahí al mirador y aquí está indicado, ruta de las fuentes medicinales. Y una vez que pisamos el mirador, ya es bajada por el otro lado del riachuelo que veíamos. Vamos a ver ahí arriba, que tiene que haber unas vistas bien guapas y bajaremos por el otro lado del riachuelo. Vamos. Al mirador primero. Pues el mirador, bien guapo. Unas vistas 360 grados aquí a los montes del Bierzo, espectaculares. Todo el valle y el pueblo de Nocedo. Todo súper verde. Muy chulo. Vamos a almorzar algo por aquí. Iniciamos la bajada, que será por este lado del río, pues todo a la derecha, hasta que lleguemos al pueblo otra vez. Muy chulo. Pues fijaros aquí los artefactos que tienen montado. Típico buzón. Aquí tenemos el poste este para poner el móvil ahí y sacarte fotos si quieres. Y luego por aquí abajo tienen un reloj solar y te pone la tabla interpretativa. Aquí nos pondría las horas. Hay que mirar la sombra, entonces la sombra está más o menos sobre las 11, ahora son la 1 pasadas, entonces esto está sobre las 11, pero si nos vamos a la tabla
Se supone que es la hora solar que acabamos de ver, que son las 11, y hay que sumar 2 horas de verano, más la ecuación del tiempo, que me imagino que con eso saldrán los 20 o 20 y pico minutos que nos faltan para hacer la hora. Así que sí, sí que cuadra perfectamente. Curioso. Nunca había visto yo relojes así de este tipo. Los había visto distintos. Así que lo tienen chulo, el mirador. Las vistas. Y ahora nosotros, en cuanto nos acabemos el platanito, nos bajamos. Pues nos vamos, dejamos el mirador y hacia las cataratas por este senderito. Ahora pica un poquito más para abajo, hay por ahí cuerda incluso, así que con cuidadico. Pues lo que os decía, pequeño pasamanos, pues para ir un poquito más seguro. Ahí arriba el mirador. Y nada, hay que bajar toda esta cortada con paciencia y cuidadico, pero se baja bien. Vamos. Han hecho peldaños para bajar. Algunos están medio rotos, pero está más o menos bien conservada, ¿eh? No hay peligro ninguno. Pues la cascada. Ya veis, qué chulada. Pues preciosa la cascada, ¿eh? Aún lleva bastante agua, me imagino que habrá épocas en la que lleve más, pero aquí habrá épocas en la que baje casi seca. Es doble, aquí tiene otra caída más, luego la veremos, porque el sendero va por ahí metido entre el robledal. Sitio muy guapo, ¿eh? Súper chulo. Nos vamos. Para arriba. Bueno, pues retomamos la rutilla de las cascadas, perdón, de las fuentes, la circular. Aquí están las indicaciones. Pues más para abajo. Vamos a volver a desviarnos hacia Catarata de la Gualta para ver el segundo salto que os decía, que yo creo que es menos espectacular. Era más bonito el primero, pero este tampoco tiene mala pinta. Vamos a ver. Pues muy bonito también. Se ve parte de la cascada de arriba, está precioso. Muy chulo. Pues vista la cascada desde abajo también. Y al PR, a Noceda. Vámonos.
Pues ya mejor, ¿eh? La bajada, lo más inclinado ya lo hemos pasado, lo hemos dejado atrás. Y ya directos encarados al pueblo, a Noceda. Creo que en menos de una horica estamos por allí. Y no debe haber muchos puntos de interés más. La cascada, el mirador ahí arriba y la parte de las fuentes que yo creo que está más del otro lado. Algún puentecillo habrá, así chulo, y llegamos al pueblo. A Noceda, nosotros. Más rutas por aquí, ruta de Beneillo. No la tenía yo vista, pero bueno, imagino que irá por ahí, por el bosquecillo. Muy chulo. Un par de kilómetros más para el pueblecillo. Vamos. Ya por las cercanías del pueblo, un paseo muy bonito. Ahora sí metidos bien por el bosque, un regatillo por ahí y los pajaritos, muy agradable. Pues ya tenemos el pueblo ahí, Noceda. Nos hemos saltado una fuente. Se supone que si vas por ese cartelico hacia arriba hay una fuente más, pero nos la saltamos, que ya hemos hecho prácticamente todas. Nada, vamos a cerrar la rutilla. Sin hacer esta última fuente, unos 9 kilómetros. Y de desnivel, pues no sé si habrá llegado a 500, algo así. Nos ha costado unas 4 horas, pues yendo con mucha calma, haciendo muchas fotos, esperando a almorzar. Y nada, muy bien, ¿eh? Una ruta bien chula aquí en el Bierzo. Es fresquita para los días que hace mucho calor. Incluso no os voy a decir bañaros porque no sé si habrá agua y si se podrá, pero para refrescarte un poquito en las cascadas y ir así fresquito por el bosque, es sensacional. Nada, nosotros mañana vamos a la zona de Ancares, que está por aquí cerquita, a hacer pues uno de los picos que hay por allí. No sé cuál haremos, hay dos así conocidillos, no sé cuál de los dos haremos, ya lo veréis en los vídeos, que lo grabaremos también. Y nada, con estas vistas despedimos, ya sabéis, si os ha gustado, darle like, suscribiros, que ayuda bastante. Y nada más, nosotros mañana más y vosotros en el próximo vídeo. Chao, chao. Bueno, pues de epílogo con la cerveza en el bar Paco y nos han dado este tríptico muy majo de las rutas que hay por aquí por la zona. Hemos visto alguna indicada, esta del Ruta del Beneiro. Esta es la que hemos hecho nosotros. Y con las cascadas que hemos ido viendo, las fuentes y tal, te dice que son agua potable la mayoría de ellas. Está muy bien, se lo han currado, ¿eh? Y las rutas están muy bien indicadas y están bien balizadas, los senderos están muy bien. Vale la pena visitarlo. Yo creo que otra vez nos tendremos a hacer esta, el Ruta del Beneiro, que seguro que está muy bien también. Así que gracias al bar Paco por los trípticos y por la cerveza.